Hola a todos y todas, hoy les traigo un nuevo cuento. Este cuento se llama La Migala, del escritor mexicano Juan José Arriola. Y se puede encontrar en el libro Confabulario. Es un libro de Juan José Arriola, un libro de cuentos muy interesantes. Todos los relatos muy breves, pero lleno de fantasía e imaginación. Es muy recomendable este libro, le recomiendo mucho. Bueno, vamos con La Migala. Primero que saber que La Migala, ¿qué es? Es una araña grande, por lo que he leído dice que hasta come animales mamíferos pequeños, es venenosa, ¿no? Es bastante imponente en su apariencia, ¿no? Entonces va a tratar sobre esta araña, sobre esta migala. Luego tenemos a un narrador que nos va a hablar en primera persona, por lo tanto es un narrador omnidiegético, porque él te va a contar lo que él ha vivido, él te va a contar en primera persona su vivencia con esta araña. Luego, ¿de qué trata la historia? Este hombre, bueno, primero hay que saber que esa historia es narrada en varios tiempos. Puede narrarte primero en el presente, viajar al pasado, ¿no? Entonces no es lineal, te va narrando distintos tiempos de lo que está viviendo. Eso lo hace más interesante aún. Bueno, también tiene elementos de terror. Ahora sí. Bueno, trata de un hombre, el narrador, no sabemos el nombre, el narrador, que dice que tiene una araña en su casa que la compró, que se llama la migala. Esta migala la tiene en su casa. Y luego, ya viajando en el tiempo, o sea, en los tiempos, dice que él la compró cuando estaba con su novia. Su novia se llamaba Beatriz, que la vio en una feria cuando estaba con ella, pero no la compró ahí, pero la vio cuando estaba con ella. Y se entiende que días después que su novia terminó con él, se compró esta araña, esta migala, y la llevó a su casa en una cajita. Estaba pesada, la sacó y la soltó y la dejó en su casa, en su cuarto, ¿no? Y ahí uno dice, ¿por qué dejas una araña tan peligrosa suelta? Te puede hacer algo. Y justamente es lo que él quería. Él dice que todos los días va a estar viviendo con terror de que algún día esta araña lo muerda, ¿no? Y le llene de veneno y muera. Entonces aquí ya viene lo interesante. ¿Por qué haz esto? ¿Por qué compras una araña que te va a hacer daño? Algo tan temible, algo que te puedes matar. Y de repente es porque él quiere morir, ¿no? De repente él se ha comprado esta migala porque realmente quiere que esto suceda. Pero dice que hasta el final del cuento, esto no pasa. La araña nunca lo muerde. Incluso dice que se esconde. Él a veces piensa que la araña se murió, que se fue. Pero como deja comidita por ahí para ver, dice que la comida sigue siendo mordida, ¿no? Por la araña. Entonces sigue ahí, pero no la puede ver. Y dice, de repente ni siquiera era una migala de verdad, y ni siquiera tiene veneno. Y el saltimbanqui que me vendió esta araña, me vendió una de mentira, que no es la verdadera migala. Entonces finalmente acaba así, ¿no? Que sigue esperando con miedo que esta araña lo llegue a morder. Para así de alguna manera olvidar o recordar, ahorita explico bien, a la novia que se llama Beatriz. Cito la última parte, dice, se pasea embrolladamente por el cuarto y trata de subir con torpeza las paredes, se refiere a la araña. Se detiene, levanta su cabeza y mueve los palpos. Parece husmear, agitada, una invisible compañero. Entonces, estremecido en mi soledad, acorralado por el pequeño monstruo, recuerdo que en otro tiempo yo soñaba en Beatriz y en su compañía imposible. Y así acaba la historia. ¿Qué podemos explicar? Bueno, entendemos que el personaje de Beatriz es importante. Es una novia que ya no está con él. Yo entiendo que ella lo terminó, ¿no? Puede que también haya muerto, también es una opción, pero por lo que veo más es como un sufrimiento amoroso, así que siento que ella lo rompió, ¿no? Terminó con él la relación. Entonces él, al ya no estar con ella, se quedó muy deprimido, bastante triste, y compra esta araña, esta super araña peligrosa, y la pone en su cuarto, con la opción de que, de querer morirse. Entonces es como decir, él se quiere matar, que es como un suicidio, pero no un suicidio por sus propias manos, sino esperando que esta araña lo haga por él, ¿no? Como no se puede matar a sí mismo, le da miedo. Hace que la araña en algún momento lo muerda y así pueda morir, porque está muy dolido por esta relación fallida o que ya no existe. Entonces todo el tiempo tiene esa incertidumbre de cuándo la araña va a atacar y cuándo por fin va a morir. Otra opción también, bueno, parecida, es que al ya no estar con ella, ya no tiene emociones, su vida se vuelve aburrida,
sin sentido, entonces compra esa araña para tener un sentido del terror y el pavor, ¿no? Porque el terror es una emoción muy fuerte, así como el amor es muy fuerte, el terror también. Entonces, al vivir con la araña, vivir todo el tiempo con temor, con miedo a que algo pase. Entonces, también puede que haya comprado esta araña para tener estas emociones. Y una opción también, que va por ahí, es la opción de que la araña es una metáfora de algún arma, ¿no? Es decir, de repente hablo de una araña o de una migala, pero puede tratarse de una pistola o de un arma cualquiera que puede usarse para acabar su muerte, pero que no se atreve a usar, ¿no? Es decir, por ejemplo, una pistola dice, está ahí, pero no decide matarse aún por miedo, por temor, porque no está totalmente seguro, y por eso nunca, nunca llega a hacerlo, nunca llega a matarse. Pero tiene la incertidumbre o pensamiento todos los días de que algún día lo va a hacer, ¿no? También se puede ver por ahí. Bueno, todas esas opciones tienen que ver con la muerte y con el miedo y producto de la culminación de una relación que él tenía con justamente Beatriz, que bueno, el nombre de Beatriz en la literatura, cada Jesús de Beatriz, es imposible no irse hacia de Beatriz, de la obra famosa de Dante Alighieri, ¿no? La Divina Comedia. Entonces, generalmente cuando lo usas por alguna referencia de ahí. Por lo que ahí también podríamos pensar de alguna manera que de repente Beatriz en Dante Alighieri estaba muerta. Entonces, podemos pensar de alguna manera que esta Beatriz también murió, ¿no? Y por eso él extraña y también se quiere matar ir con ella. O también la opción de la ruptura amorosa, ¿no? Cualquiera de las dos opciones va bastante bien con lo que quiere expresar la obra, ¿no? Que es el querer de alguna manera morir, pero matarse, pero tiene miedo también de dar ese paso. Bueno, hasta acá el cuento, espero les haya gustado. Si les gustó, pueden dejar un comentario, dejen like, compartan, suscríbanse y muchas gracias.